Chiri. A continuación vamos a hablar de un tema importante. Para el día de mañana se ha anunciado un paro en Pichanaki, esto debido a las acciones de exploración de la empresa Plus Petrol en el lote 108. La población va a salir a las calles a protestar y estamos aquí en la central de informaciones con Federico Pariona, el expresidente de la Comisión de Pueblos Andinos, para hablar sobre este tema. Bienvenido. Sí, buenos días, Karen. Gracias en primer lugar. Yo quiero expresar mi preocupación en primer lugar como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuana, Ambiente y Ecología. Es un tema que abordamos y todos los temas ambientales. Sin embargo, la preocupación es porque el gobierno hasta ahora no ha hecho ni siquiera una reunión para darles una información a la población. O sea, no había mesas de diálogo. ¿Este problema cuándo se originó? ¿Desde cuándo es? Desde el año pasado, el mes de septiembre. En el mes de septiembre del año pasado hubo un paro. Lo que he hecho es, como congresista de la zona, de la región, como presidente de la comisión, incluso yo he sido el mediador en esa época. Uh-huh. Hubo un compromiso en una oportunidad con el viceministro de Energías y Minas, incluso para que me pueda enviar y acompañar una comitiva a ese paro. De alguna forma hemos suspendido el paro, con el compromiso de que en adelante iba a haber una mesa de diálogo. Sin embargo, no ha hecho caso el gobierno. No se llegó a un acuerdo, pero como yo tenía un compromiso en aquella vez para interceder ante el Ejecutivo, para el 29 de octubre yo convoqué a una reunión y he pedido al gobierno para que me envíen también funcionarios del Ejecutivo, ya sea de Energías y Minas, de la PCM y de la Comisión de la Oficina de Diálogo. Sin embargo, ellos han respondido diciendo que no pueden. Y mira, las consecuencias es lo siguiente. Estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahora estamos ya en febrero anunciando un paro indefinido. Y no solamente en la Selva Central, de Frente de Defensa de la Selva Central, sino también, y aquí ya se suma, los trabajadores del lado de Herrán de la Oroya, están ahorita anunciando, acá tengo un panfleto que está circulando en toda la Selva Central, y déjeme ver, mira, este es un paro, incluso con el apoyo de la Asamblea de los Pueblos Indígenas a nivel nacional. Uh-huh. Mañana hay un plantón que están anunciando ellos que van a hacer aquí en Lima, en la Plaza San Martín. Básicamente, o sea, la queja es que no hay una voluntad política de solucionar este problema. Exactamente, o sea, yo lo que aquí indignadamente expreso es de que el gobierno no tiene la voluntad política de poder ser más dialogante con la población. O sea, hemos visto Conga, hemos visto ahora en Andoa los problemas, ahora en la Selva Central. O sea, la incapacidad de Ollanta Humala de no tener esa voluntad de acercarse a la población, independientemente de los pedidos, porque de alguna forma acá toda una plataforma de pedidos que hace el Frente de Defensa del Ambiente. Pero hay mucha desinformación de la población. La población no entiende de qué se trata este proyecto de la exploración. Estamos en una etapa de exploración. No están nadie en contra de la inversión. Lo que pasa es que hay un grupo que aprovecha esta situación. En este caso me refiero al Comité de Frente de Defensa, que no son, yo estoy seguro que no son los únicos que tienen que tener la voz. Aquí el gobierno tiene que coordinar y tiene que reunirse con todas las autoridades a nivel de toda una multisectorial, me refiero en la Selva Central. Y esto está descuidando el gobierno. Karen, yo expreso mi preocupación en esta oportunidad, una vez más, de no hacer caso. Esta falta de diálogo también da pie a que haya malinterpretaciones. Aquí tengo yo todos los documentos que he cursado al Ejecutivo. En mes de octubre, noviembre. Básicamente, ¿cuál es la queja principal? ¿De qué manera se está afectando a la población de manera directa? Lo que ellos creen que, bueno, lo que ellos creen que la empresa va a perjudicar, va a contaminar el ambiente. Ese es el tema ahora. Pero en el fondo, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es explicar de qué se trata el proyecto. Aquí, yo en algún momento he tenido toda la voluntad de interceder, de ser mediador en todo, pero aquí la responsabilidad del Ejecutivo es del gobierno de Ollanta Humala. No hubo un diálogo, ni siquiera un acercamiento. En ningún momento. Ninguna autoridad se ha acercado a este lugar para tratar el asunto. Si no, pues no estaría pasando esto, Karen. Eso preocupa bastante. El gobierno tiene que ser dialogante. A mí me preocupa cuando el gobierno ahora tiene las intenciones, está pretendiendo tener una reunión de diálogo con los líderes políticos. Cuando con la población ni siquiera tiene la voluntad de dialogar. O sea, yo no sé, es algo irónico para mí. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando con el gobierno. Y yo pido a Ana Jara, la primera, que sepa entender esta,
esta realidad de que aquí se está generando una bomba del tiempo para el gobierno una vez más aquí del Ejecutivo, porque esto va a traer problemas, están radicalizando sus medidas. O sea, todavía vamos a esperar que haya sangre, que haya enfrentamientos. ¿De qué manera se piensa radicalizar? Van a bloquear las carreteras, han anunciado los bloqueos de carreteras y esto trae perjuicio. Es una huelga indefinida. Todo por no tener la voluntad política de dialogar con la población. ¿De cuántos meses le estoy refiriendo? Son 5 meses desde el año pasado de septiembre. Han esperado a la población de que se acerquen para que el gobierno vaya con sus funcionarios y hasta ahora no lo han hecho, Karen. Esto es preocupante para el país. De verdad que no sé dónde está la oficina de diálogo, que hasta ahora nunca he visto dialogar con la población. Yo en esta comisión veo muchos problemas de este tipo. En temas de minas, en temas de Andoas, por ejemplo, es la poca capacidad de gobierno de poder dialogar, de poder buscar ese acercamiento con la población. Si no, no estaríamos viendo esta situación. Con esa movilización, ¿ya tiene conocimiento el ministro del Interior, Daniel Urresti? Yo le envié una carta al ministro, bueno, haciendo conocer de esta movilización, de este paro indefinido, para que, bueno, garantice el orden, dé todas las garantías a los ciudadanos para que sea pacífico. Bueno, no podemos quitar el derecho de los ciudadanos de hacer una marcha pacífica. Siempre y cuando sea pacífica. Siempre y cuando sea pacífica. Pero cuando no hay ninguna necesidad, por eso yo reitero esta preocupación ante el gobierno. El único responsable de todos los hechos, ahora sí, yo le indico al gobierno en esta oportunidad, porque no ha sabido escuchar, no ha sabido entablar mesas de diálogo, no ha sabido buscar ese acercamiento, más que nada para informar a la población de qué se trata. Está en una etapa de exploración, ni siquiera está en una etapa de explotación la selva central. Sin embargo, las personas también tienen derecho a saber qué es lo que está ocurriendo dentro de sus mismas comunidades. Hay una gran necesidad. Las necesidades de sus agua, los servicios básicos están abandonados. Ellos creen que porque hay una explotación van a seguir siendo pobres, como se ve en muchos lugares. Andoa, yo he constatado en mi lugar, la gente no está en contra de la empresa. Lo que está, ellos piden que el gobierno atienda sus necesidades de sus postas médicas, de agua y desagüe, de todos los servicios básicos, por lo menos todas las necesidades básicas. Claro que sí. Eso es lo que espera la población. Pero si eso no hace el gobierno como un trabajo de información, no se acerca a la población, no atiende a esas necesidades, definitivamente vamos a tener los problemas. Claro. Entonces, bueno, lo único que yo alerto al gobierno en esta oportunidad, Karen, es que no lleguemos todavía a situaciones graves, que va a ser muy lamentable, pero no queremos que pase un baguazo como en una oportunidad hubo, porque son gente de la selva. No tenemos que llegar a ese extremo. Definitivamente, pero es mi preocupación. Yo como presidente, y lo digo porque yo reiteradas veces, yo he sido uno de los que he tratado de mediar, he cruzado los oficios, he hecho conocer al gobierno, al Ministerio de Energías y Minas, a la PCM, para que puedan ellos tomar las acciones inmediatas. Bueno, en todo caso, ya tiene pleno conocimiento el ministro del Interior, Daniel Urresti, también la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, a quien se le ha notificado y se le está pidiendo las medidas correctivas del caso. Y esperamos, pues, que se solucione todo esto antes de que ocurra algo como lo que ocurrió también en Bagua. Muchísimas gracias por estar aquí en la Central de Informaciones de RPP Noticias. A esta hora también tenemos...